Los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional se caracterizan por su compromiso social y académico en cualquier parte del territorio colombiano o del extranjero. Sus pequeños o grandes logros, sus reflexiones y sus pensamientos alrededor de la paz contribuyen a la educación, pero sobre todo a la nación. Yo creo que la impronta, el sello que tiene el egresado de la Universidad Pedagógica Nacional es que es un apasionado por lo que hace. Ama ser profe. Nosotros amamos ser profesores, nos encanta llegar a las aulas de clase, encontrarnos con los niños y las niñas. Y yo siempre lo he dicho, los que me dan el color a mi vida son mis estudiantes. Entonces yo creo que el egresado de la Universidad Pedagógica Nacional llega a dar color a los colegios y los niños complementan esos colores. Y esa forma precisamente es que nosotros empezamos a asumir retos y roles en donde queremos que nuestros jóvenes sean parte del cambio. Y la parte del cambio es precisamente que ellos no sean consumidores simplemente o, digamos, solo recibir información y contenido. Si nosotros estamos formando jóvenes que se consoliden como ciudadanos del mundo. Hola, soy Viviana Vázquez, soy colombiana, nací en la ciudad de Bogotá, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional de la licenciatura en deporte. Me encuentro viviendo en Buenos Aires, Argentina, desde hace 6 años. Trabajo actualmente en el Club Atlético River Plate como entrenadora de categorías formativas, más exactamente en la categoría sub-14 de fútbol femenino. Y bueno, desde este tiempo que estoy acá, acompañando y tratando de impulsar el proyecto de todo lo que tiene que ver con la promoción del deporte para las mujeres y para las disidencias. Viajé a Canadá en el año 2010 con una oportunidad para trabajar y para mejorar mi inglés, con la idea de volver a Colombia y seguir trabajando en educación, pero desarrollarme como en otro contexto. Como en un colegio bilingüe. Estando aquí, en donde yo vivo, que es Alberta, una provincia al oeste de Canadá, me gustó mucho la tranquilidad y calidad de vida que se maneja, que decidí quedarme, pero quedarme con el propósito firme de volver a ser maestra y de volver a entrar en un aula de clase. Mi nombre es Angie Cardona, tengo 26 años, soy licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, me gradué en marzo del 2021. Debo decir que el hecho de estudiar en la universidad me dio la oportunidad de pensarme en querer superarme y en querer crecer tanto a nivel personal como a nivel laboral. Y por eso en estos momentos me encuentro viviendo en la ciudad de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Yo vivo en la ciudad de Guangzhou, en China. Como profesor he venido desarrollando mi profesión con niños desde los 2 años hasta los 12 años. La experiencia ha sido increíble. Los niños son abiertos, son amorosos, son curiosos, enseñan cada clase. Y es maravilloso tener ese contacto con otra cultura. Además, los niños son honestos, son curiosos y hace que el aprendizaje, tanto mío hacia ellos y viceversa, pues sea mágico. Hola, mi nombre es Laura Carvajal. Tengo 25 años, actualmente vivo en Alemania desde hace 9 meses. Soy licenciada de la Facultad de Educación del programa Licenciatura en Educación Infantil.
Hola, soy Connie Cardona Granada, egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Educación Infantil, y decidí emigrar a Europa hace más o menos 5 años. Cuando yo viajé, viajé con muchísimos temores, pero nunca sintiéndome inferior académicamente hablando. Y lo más satisfactorio de todo esto fue dar la talla en una universidad europea con las bases de una universidad pública colombiana. Y yo creo que eso responde a mis intereses y a mis búsquedas personales, ¿no? Que tiene que ver con ampliar mi horizonte de formación, pero también en alguna manera restituir no solamente a mi país, sino a las maestras con las que yo me siento profundamente ligada, un poco de esas nuevas y complementarias conquistas. Es muy importante ser egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, puesto que cuando yo voy a Bogotá siendo muy joven, en el año 1989, voy con una maleta cargada de muchas ilusiones y de unas experiencias adquiridas acá en el campo musical, en las bandas, en el folclore. Llego allá con ganas de formarme como un profesor de música, y es así como la Universidad Pedagógica Nacional me abre los ojos a un mundo académico en donde conjugo toda esta parte de la música occidental con la pedagogía, pero además supe que era de valiosa importancia poder conjugar todos estos elementos con lo que yo llevaba en esa maleta. Es así como regreso al departamento de Córdoba y en compañía de Dilma Sumaque, otra egresada de la universidad, fundamos el programa de licenciatura en educación artística. Nosotros somos Órbita Mautas, somos un grupo de estudiantes que inició en la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos miembros, por ejemplo, de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, en la Universidad Pedagógica, Universidad de Antioquia, bueno, tenemos varias como variedad. Lo que nos brinda la universidad a nosotros es, en especial, el conocimiento, la posibilidad de aprender cosas. Pues igualmente venimos a la universidad como a instruirnos acerca de algunos elementos o algunas aficiones que teníamos de jóvenes y que ya en la universidad se fueron puliendo, se fueron concretando. Entonces creo que esas posibilidades que nos abre desde el conocimiento la Universidad Pedagógica, y pues también en su momento la posibilidad de poder construir grupos semilleros. Haber salido de la Universidad Pedagógica Nacional es muy importante, porque yo en la universidad, yo me formé en la filosofía de Paulo Freire, y efectivamente formé con la idea de que había que construir otra universidad. Yo siempre he estado allí como en el camino de que es la posibilidad de que los seres humanos seamos transformadores en la medida en que nos educamos. Y si tú me preguntas por qué soy así, es que yo soy hijo de una maestra, y esa maestra me enseñaba a mí cuando estaba pequeño y me dijo: usted tiene que ayudarme, porque mi mamá tenía 2 y 3 cursos. Me dice: tiene que ayudarme, yo te voy a enseñar a leer y a escribir para que tú me ayudes a mí con los otros estudiantes. Desde ahí, por eso cuando alguien me pregunta: ¿cuándo te hiciste maestro? Yo le digo: yo soy maestro desde que me conozco. Para mí, ser egresada de la Universidad Pedagógica Nacional tiene gran importancia en mi vida personal y profesional. Tener el proceso educativo dentro de esta universidad me dio la oportunidad de crecer con un pensamiento crítico social que ha sido la base fundamental de mi filosofía de enseñanza. Una filosofía de enseñanza que se ha venido fortaleciendo desde que empecé mi carrera en el 2000 y a través de los años con la experiencia dentro del aula de clase y en los diferentes contextos en los que he tenido la oportunidad de trabajar. Creo que la universidad me brindó todas las herramientas y en estos espacios
tanto teóricos como prácticos, para poderme desenvolver adecuadamente como una docente de educación inicial, no solo en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Adicional a esto, gracias a una de las profesoras de mi último semestre, pude conocer el programa por el cual actualmente puedo laborar como educadora infantil en Alemania. Creo que amplió en mí la visión de una educación más incluyente, una educación crítica, propositiva, que busque soluciones, que genere espacios amplios de debate, no solamente en el aula de clase, sino en los barrios, en las comunidades cercanas, y asimismo poder dar un salto transformador de nuestra sociedad, que avancemos en esas luchas por mejorar nuestro país, por mejorar nuestra educación, por ser reflexivos ante los procesos que llevamos como docentes, como estudiantes. Entonces es fundamental. Creo que también agradezco a la vida por darme la posibilidad de llegar a la Universidad Pedagógica y dar mi granito de arena para poder ejercer como maestro, que me parece que es una profesión maravillosa. Es importante considerar que la educación es un fenómeno aislado y hace parte de la vida misma. Por ende, hace parte de la sociedad. De este modo, la educación basada en el respeto, en el diálogo, son aspectos que pueden preparar al ser humano para una sociedad diversa en la que es necesario aprender a convivir con el otro que es diferente. Pero esto no queda únicamente o queda solamente en el nivel de la convivencia, sino que es necesario ver al otro como legítimo otro con el cual yo me configuro y al mismo tiempo se construye y se configura la sociedad. Yo creo que para tener una mejor sociedad, y si la vamos a trabajar desde la educación, es entender que todos debemos caber en esa sociedad y debemos caber en esa idea pluriétnica, pluricultural. Yo creo que la riqueza de un país está en eso, en la pluriculturalidad. Finalmente es lo que le da al artista la capacidad de generar discursos y replantear muchas cosas de lo que a veces cuestionamos, pero es parte de nuestro ser, y la construcción artística, pues sin duda alguna, hace parte del discurso que tenemos de lo que somos. Otro elemento también es que los jóvenes se reconozcan a sí mismos, reconozcan el medio y los demás. Eso es otro elemento que también es importante resaltar, ¿cierto? Porque cuando yo reconozco el otro y también me reconozco, bueno, primero me reconozco a sí mismo, luego reconozco el otro y el medio que me rodea, pues también puedo empezar a tomar decisiones. Y nosotros también estamos buscando que nuestros jóvenes, que el proceso de formación en las aulas de clase, pues también motive a que ellos realmente puedan crear, pero reconociendo precisamente, como lo mencionaba anteriormente, al otro. Nosotros estamos asumiendo un rol en donde queremos que los jóvenes empiecen a asumir otras estrategias, otras dinámicas. Creo que el mayor reto para nosotros como educadores es brindar un espacio seguro para el aula, un espacio seguro para la escucha, en donde los niños aprendan a dialogar desde el respeto. Valorar el hecho de que los niños y las niñas usualmente el único espacio seguro que tienen son nuestras aulas de clase y nuestros espacios deportivos y artísticos. Cuidar la sensibilidad y la creatividad que tienen cuando son muy chicos. Eduquemos desde el amor, desde la compasión, desde la comprensión. Eduquemos desde el pensamiento crítico. Eduquemos desde los cuestionamientos, desde la duda, desde no sentirnos atacados si en alguna oportunidad no están de acuerdo con nuestro pensamiento. Creo que desde la diversidad se construyen cosas muy interesantes. Y recordemos que un niño y una niña siempre va a recordar cómo los hicimos sentir, mucho antes que cualquier otro contenido teórico. María Montessori decía que la educación era la mejor arma para la paz, la cual amplía y mejora su horizonte de acción y sus metodologías con el fin de restarle protagonismo a la guerra. Desde el contexto colombiano actual, nos preguntamos, ¿qué significa educar desde
y para la paz? Yo creo que básicamente el maestro debe ser una persona íntegra, debe ser una persona que más que acomodarse a cualquier espacio, tiene la capacidad de hacer que su discurso sea íntegro, sin perder esa esencia que puede tener, y su discurso no se transgreda, pero debe ser íntegro, entender, comprender que finalmente cada persona tiene una forma de expresarse. En el marco de lo que está pasando en este momento en nuestro país, en Colombia, sobre el informe de la Comisión de la Verdad, pienso que se está dando un paso muy importante para hacer cambios importantes, ya que venimos de una historia muy triste, muy dolorosa, de mucha guerra y muchos años. Y en ese sentido, nosotros como docentes tenemos una responsabilidad enorme y tenemos un impacto para empezar a generar conciencia y hacer transformaciones con los niños, con la comunidad con la que trabajamos. La transformación colectiva creo que va a llevar un poco más de tiempo, pero que va a ser más lenta esa transformación, o mucho más rápida, en la medida en la que cada uno de nosotros cambiemos y en la que cada uno de nosotros seamos los mejores posibles. Así que por ejemplo, en cuanto al documento que tiene que ver con formación para la paz, valorar a nuestros profesores, valorar la educación pública, valorar los centros educativos, valorar la educación de calidad. Hay una frase muy chévere que usa uno de mis asesores de trabajo de grado, el profesor Camilo Delgado. La frase dice que un niño con un telescopio es un niño menos que porta un arma. Son niños que desafortunadamente a veces no tienen otra opción, ¿sí? A veces llegan grupos al margen de la ley y los llevan. Pero entonces cuando motivamos la ciencia, la expandimos por el país y en el aula de clase, y motivamos a esos niños a pensar como un científico normal, ¿sí? O no solamente en la ciencia, sino también está en la parte del arte, en la parte de la geografía, pues es un niño que se va a centrar en eso, ¿sí? Por ejemplo, traer acá a un niño a un observatorio astronómico, pues es un niño más que se va a asombrar y se va a motivar a ser parte de la comunidad académica y científica de un país. Y eso, en últimas, es lo que ayuda a que un país pues evolucione y progrese. Y es lo que creo yo firmemente que le está apostando el nuevo gobierno que entró, con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y pues también la expansión de escenarios de educación a nivel nacional. La paz creo que ahorita es una de las cosas más importantes y necesarias en el país. Históricamente pues hemos cargado históricamente con muchos muertos que no tienen que ver o no tenían nada que ver con esta guerra inútil en la que nos hemos mantenido. Entonces, empezar a llevar estos temas a la escuela, creo que no solo ocupan, sino que también empiezan a darle un significado a los estudiantes y a las niñas, a los niños, a los jóvenes, de que tienen la posibilidad de aprender, la posibilidad de participar como ciudadanos en espacios de astronomía. Y creo que eso es muy importante para este nuevo proceso de paz. Creo que esta nueva Colombia que necesita mucho del conocimiento para podernos entender y podernos mirarnos a la cara, perdonarnos, también decirnos verdades con la capacidad de aceptarlas. Entonces creo que el aprender astronomía creo que puede impulsar a esos nuevos diálogos que necesita el país. Pienso que ser educador en estos momentos en donde estamos construyendo y visionamos una nueva Colombia, una Colombia que se merece vivir en paz, creo que la educación en lo que me concierne, y la educación musical, creo que vamos a cumplir un papel importante, un papel preponderante, puesto que la música es un medio natural para respetarnos, para dialogar, para reconocernos como una sociedad multicultural, que obviamente vamos a tener unas diferencias y que tenemos diferencias, pero que van a ser subsanadas por este respeto, por esta tolerancia, por el amor a lo que somos y el amor por lo que somos. Entonces, la educación va a ser la base. Yo creo que, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad
y todo lo que de allí deriva, nos extiende una invitación de búsqueda en un larguísimo periodo, no de dificultades, sino de densa tiniebla, a buscar esas reflexiones y esas acciones que nos permitan ir más allá del conflicto, ¿no? Como una extensión de la resiliencia y no en un sentido de minimización. Y yo creo que finalmente en nuestro país hemos lanzado un ancla que nos permite decir tierra a la vista, en un presente y en un futuro muy inmediato, donde nosotros nos podemos poner, digamos, en señales de positividad, a apostarle a ese cambio de ruta, ¿no?, que orienta de una manera muy consciente nuestro accionar pedagógico desde y hacia la paz. Siguiendo un poco las enseñanzas de Carl Sagan, que él decía que la astronomía es una, ante todo, es una doctrina, podríamos decirlo, una ciencia de alguna manera, que forma carácter porque nos genera conciencia de lo pequeños que somos frente a la inmensidad del cosmos. Tenemos un planeta muy pequeño que cuidar, entonces centrémonos en eso. Y pues ahí el descubrimiento de NZ36 viene bastante bien. La educación tiene que trabajarse a través de la emoción, de la sensibilidad, de la empatía. Creo que el mayor aporte que podemos hacer como personas y como sociedad para lograr esa paz anhelada es tratar de ser de los buenos, no solamente de los buenos profesionales, sino seamos de las buenas personas, seamos de las personas con principios, seamos de las personas con valores, seamos de los que dejamos una huella positiva, por supuesto, seamos de los que dejamos los espacios mejores de los que encontramos. Y yo creo que así es como vamos a lograr la paz. No, creo que no hay paz posible sin transformación individual. Que vivir la experiencia ha sido una oportunidad maravillosa para que nuestros jóvenes empiecen a crear esos entornos seguros para ellos mismos y para sus compañeros, en donde nosotros, ¿qué podemos hacer? Motivarlos a que sí podemos cambiar, sí podemos cambiar muchas realidades, muchos contextos que vivimos, a pesar de que nosotros trabajamos en colegios con muchas dificultades económicas, donde nuestros niños tienen situaciones, digamos, muy precarias a nivel económico, situaciones socioemocionales, su entorno familiar es complejo, pero que ellos vean en la escuela una oportunidad para salir quizás, para cambiar esas realidades que viven en su familia. Entonces yo creo que eso es como parte de que nosotros veamos que podemos trabajar en equipo entre docentes, familias y estudiantes. Hace que nosotros empecemos a crear una escuela por y para la paz. Ese material de la Comisión de la Verdad es una cosa contundente porque te lleva a muchos elementos necesarios para el proceso educativo. La memoria, tener memoria, pasar por el recuerdo, al perdón, que el perdón es muy significativo para los seres humanos, ser capaz de perdonar. Y pone en el centro a las víctimas, y eso es muy importante. Un país que lograra hacer que las víctimas sean sus orientaciones, la escuela tendría que orientarse por ahí. Y sobre todo una cosa que me llama la atención y que la gente debe ponerle cuidado, este discurso de la verdad no está creando héroes como los que creó la historia patria de Colombia, sino los que están todos los días cotidianamente luchando por sacar la vereda adelante, por crear un puente, por hacer una escuela, por ser maestro. Esas son las personas que necesitamos que sean ponderadas.